when the lights come on. You know it's time to grind. We gotta right some wrongs. They out of their mind. This ain't a fight they want. Put your life on the line. Just might get lost. Then the shop will get crushed. Over rubble to dust. Just trouble we nuts. From dust to dawn. Bitch, the cross. Bring your rockets enough. I'll never know what it was. Get a hand so much. The whole crowd will rust. Get them on. Put them on. Un saludo para toda la comunidad de Yapinson. Estamos acá en su programa GIM 78. Yo soy uno de los entrenadores con los que cuenta esta empresa. Invitarlos para que vengan, se acerquen, entrenen con nosotros, pregunten sobre nuestras promociones y demás. Recuerden que estamos sobre la carrera quinta, arriba del almacén Compre Más de ropa. Y además pueden buscarnos por redes sociales, a través de nuestro Instagram o Facebook como Gimnasio Villapinzón. Van a encontrar nuestro característico logo, lo podemos ver ahí en pantalla. Tenemos un WhatsApp en el que nos pueden escribir, que es el 314-460-1241. Lo van a encontrar debajo de sus pantallas para que nos escriban, el 314-460-1241. Hoy estamos acá en esta máquina, que esto es una máquina de sistema Hammer, un Yaka. Y precisamente porque vamos a hacer un programa donde ustedes van a descubrir cómo se puede entrenar en un gimnasio y cómo se pueden utilizar las máquinas y la diferencia y las ventajas de entrenar en un gimnasio donde hay múltiples máquinas a entrenar en casa o en un patio. Entonces el programa hoy va a estar muy bacano, los invito para que conozcamos, se queden atentos y vamos a contar con la participación de un amigo que se llama Andrés Morales, que nos va a ayudar con la ejecución de los ejercicios. Recordarles que tenemos la tienda del gimnasio, en la tienda van a encontrar todo tipo de artículos, suplementación, quemadores de grasa, proteínas, ropa deportiva e implementos deportivos para muchos deportes, para rugby, básquetbol, rodilleras, protectores bucales y ropa deportiva. No siendo más, nos vamos con el programa del día de hoy, el entrenamiento con máquinas en gimnasio. El programa del día de hoy, como les comentaba, es de todo el trabajo que podemos realizar con máquinas en un gimnasio. Vamos a ver el entrenamiento de gimnasio versus el entrenamiento en casa. Y lo vamos a dividir. La idea es atacar o trabajar todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Tren superior, tren inferior, zona media, core, núcleo. Y mirar qué ejercicios se pueden hacer en casa y qué se puede hacer en gimnasio y cuál es mejor. Aunque obviamente el gimnasio va a tener muchas más ventajas, el entrenamiento en casa va a tener pues también algunas ventajas no tan notorias, pero se pueden hacer cositas en casa. Primero que todo, es importante que todos entrenemos, ya sea en parques, en casa o en gimnasio si tenemos la posibilidad, pero hay que tener algo en cuenta. Yo puedo tener las mejores máquinas, el mejor gimnasio como lo contamos acá en el gimnasio Yapinzón 78, pero si no tengo quien me instruya, vamos a llegar, uno, a la lesión, dos, no se van a conseguir los objetivos, y tres, al abandono de la actividad física, que es la principal razón de las personas a veces que lo intentan y abandonan. ¿Por qué? Porque se aburren, porque las rutinas son repetitivas, ¿cierto? O porque no ven progresos. Entonces, el entrenamiento de gimnasio o entrenamiento en casa siempre vamos a necesitar de la asesoría de alguien, de algún profesional en actividad física. ¿Por qué? Para evitar lesiones. Lo que le digo a las personas, a veces es muy fácil que todos seamos entrenadores por ver videos en YouTube, ¿cierto? Pero uno deja de ser entrenador cuando le llegan personas con ciertas afecciones articulares. Ejemplo, no, que tengo hernias discales en columna, ¿cierto? Entonces, uy, puedo hacer flexiones de cadera, puedo hacer ciertos crunch, puedo cargar, tener cargas axiales, es decir, arriba de nuestro cuerpo. No, tengo hipertensión, uy, hago isométricos, boca abajo. Entonces, por eso es necesario un entrenador personal, un licenciado en deportes, en educación física o un profesional en estas áreas. ¿Por qué? Porque va a poder guiar a 50 personas con diferentes patologías, ya sean cardiovasculares, articulares, musculares y demás. Entonces, en cuerpos sanos casi todo el mundo puede ser entrenador, pero va a terminar lesionándose o no va a llegar a ese objetivo. Pero para esos problemas siempre acudamos a un profesional deportivo. Por eso, el primer punto sería para el gimnasio cuando tengamos entrenadores que sean certificados y estén en la capacidad de dirigir un buen proceso de entrenamiento. Eso sería lo primero que vamos a hablar.
Recordando esto, vamos a entender que lo principal es entrenar, realizar actividad física. Si se puede dirigida, va a ser mucho mejor, o si no, que sea moderada. Hoy lo que vamos a ver es un contraste entre entrenamiento de gimnasio y casa para todo el cuerpo. Vamos a tomar ejemplos de trabajo de empuje de nuestro pectoral, tracción de nuestro dorsal, nuestros redondos, algo abdominal, ¿cierto? Algo de tren inferior, piernas, isquios, cuádriceps y, ¿por qué no?, algo de hombro. Entonces, vamos a encontrar ciertos puntos fuertes, y es que en el gimnasio vamos a poder generar algo que es la progresión. ¿Qué es la progresión? Nosotros podemos entrenar en un parque, vamos a unas barras, ¿cierto?, hacer dominadas o pull-ups, pero si yo no tengo la fuerza para realizar mi primera dominada, hasta ahí quedo. En un gimnasio podemos encontrar cargas, platinas, que se llaman panelas, y podemos empezar con una, con dos, con tres, con cuatro, eso ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, para explicar este principio, vamos a ver nuestro primer ejercicio, que serían las dominadas, que podemos hacerlas en parque, ¿cierto? Ya la conocen, versus el jalón dorsal. Ahora, obviamente, para las dominadas tenemos ciertas progresiones, pero son un poco más complejas, como empezar a hacer las negativas, saltar, dejarnos caer despacio, el trabajo con elásticos, aunque yo no lo recomiendo nunca para dominadas, pero podría ser una progresión para hacerlo en parque. Entonces vamos a mirar cuáles serían las ventajas y las desventajas de jalón dorsal. Esto es un entrenamiento de espalda, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer, un ejercicio, y luego vamos a explicar técnica de los dos y las principales ventajas o desventajas. Entonces vamos con nuestro primer ejercicio, jalones dorsales dominadas para trabajo de espalda. Estamos acá realizando el trabajo de dominadas. Andrés, descanse. Hoy estamos acá en compañía de Andrés Morales, usuario del gimnasio. Vamos a ver esa comparación entre las dominadas y el jalón dorsal, como les comentaba. La dominada, para las personas que no la conocen o no la distinguen, sería esto, lo que llaman barras. Sería un pull-up con las manos en pronación hacia adelante. Y la técnica correcta sería colgado, por favor, y totalmente descolgado, y arrancar desde esta posición. Acá vamos a encontrar el primer... Tranquilo, no suba. El primer... ¿qué es el colgado, por favor? La primera dificultad de las dominadas, y es arrancar desde esa posición cero. Acá estamos totalmente descolgados, es un trabajo extremadamente fuerte y a veces lesivo para nuestros hombros de arrancar desde esta posición, y créanme que para más del 50 o 60% de la población, o yo creo que más del 80% en la experiencia que tenemos entrenando personas, va a ser casi imposible arrancar desde ahí. Entonces ese va a ser nuestro primer problema, y debemos atacar ese espacio. Si nuestro usuario no las puede hacer, lo que podemos hacer es decirle que las haga saltando. Traemos, por favor. Salta, porque no. Y bajamos despacio en negativa. ¿Listo? Pongo los pies en el suelo, salto y bajamos en negativa. Entonces, si nos damos cuenta, la dominada tiene ese pequeño problema. Ahora, si nuestro peso corporal, descanse tranquilo, nuestro peso corporal es muy fuerte, nuestra masa es mucha. Vamos a darnos cuenta que nuestras extremidades, nuestros brazos, no van a poder levantar o sostener nuestro cuerpo. Entonces, acá estamos condicionados a nuestro peso corporal para poder ejecutar este ejercicio. Esa sería una de las principales dificultades de las dominadas. Como les comento, hay muchas progresiones. Podemos entrenar por clúster, podemos hacer las negativas, saltando, con desnivel, con déficit, con banda elástica, pero como les digo, no me gustan, y ya. Entonces, esa sería la dominada. Ahora vamos a contrastarlo con un jalón dorsal. Estamos acá en la máquina de jalones, ¿cierto? Y también de remo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que estas máquinas vienen con un sistema de panelas, de cargas, nosotros la llamamos, donde acá cada platina pesa 10.
¿Listo? ¿Me recuerda su peso corporal, por favor? 70. Entonces acá vamos a trabajar, por ejemplo, con 40 kilos prácticamente. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y así nos damos cuenta que la primera ventaja de trabajar con un multifuerza, con una máquina de Alon, es que podemos nosotros controlar el peso, lo que no se puede hacer con nuestro peso corporal. Sí o sí tenemos que levantar nuestro peso en las dominadas o lo que llaman pull-ups, ¿cierto? Vamos a trabajar a en pronación y al pecho, por favor. Eso, de arriba. Obviamente acá no son 40 pesos netos, sino las poleas pues hacen su trabajo, ¿no? Lo que llamamos la física. Está levantando un poquito menos de peso. Y acá podemos ejecutar mayor rango de repeticiones. Ejemplo, podemos llegar fácilmente a 10. Y de 8 a 12, o inclusive 15, son rangos de hipertrofia adecuados para aumento de masa muscular. Listo, perfecto. Algo importante y algo que vimos ahorita que nos pasó mucho es que recordamos que no podemos arrancar desde posición 0. Acá lo vamos a poder hacer. Sería, cojamos por la barra. Quédese colgado, quédese colgado total. Y es que podemos arrancar desde esta posición donde los hombros están totalmente arriba, ¿cierto? La cabeza arriba, de frente. Y podemos trabajar esta cintura escapular. Entonces, que necesito que esto lo haga esto, Andrés. Sí. No lo hace todo. Eso ahí nomás. Desde colgar y abajo, de acá. Entonces estamos trabajando esa posición donde teníamos una debilidad para las dominadas, la podemos fortalecer acá. Entonces, si yo tengo a mi usuario y lo pongo a trabajar acá, posiblemente ya en un mes podemos hacer dominadas, un trabajo fuerte y potente. Hacemos la completa y después hacemos rangos recorridos de completos al pecho, desde arriba, totalmente colgando, abajo. Y esa es una de las principales ventajas de trabajar con máquinas. La primera, podemos manipular la carga, dosificarla. Segunda, podemos trabajar en ángulos o en movimientos que eran complejos para nosotros. Y tres, podemos hacer el movimiento completo. Esto nos va a dar después mayores resultados en las dominadas con nuestro peso corporal a medida que incrementemos la carga. Entonces, esa sería la diferencia, descanse tranquilo, entre dominadas y alones dorsales. Por eso, el trabajo con máquinas sería, en este caso, predominante, sería mejor para novatos. Y como les digo, lo mejor es combinar las dos, porque la dominada va a tener factores que van a ser, ejemplo, mejores para el rendimiento deportivo. Después de explicar la dominada y el alón dorsal y nos dimos cuenta de este contraste, vamos a ver nuestro segundo ejercicio. Vamos a trabajar un ejercicio de empuje básico que se hace mucho en casa. Esto lo estamos, este esquema lo estamos mostrando según lo que se puede hacer en casa. Si lo hiciéramos al contrario, no sale. ¿Listo? En casa podemos hacer flexoextensiones de codo, ¿cierto? De codo o de brazo, también la llaman las personas, que son las típicas flexiones de pecho o push-ups, versus vamos a ver un press o unas aberturas, ¿cierto? En crossover. ¿So? Para trabajar músculos de pectoral principalmente, ¿no? Ya cuando les expliquemos, les vamos a ver qué, cuando les expliquemos, van a notar qué músculos más implican. Son sinergistas, estabilizadores y demás en estos dos ejercicios. Entonces, vamos a ir a ver nuestro, este sería nuestro segundo ejercicio, que sería para trabajo de pectoral, empuje, tríceps también, que sería aberturas en crossover, ya vamos a mirar qué ejercicio es, versus las famosas flexiones o flexoextensiones de codo o flexiones de pecho que llaman las personas. Vamos a ver la flexoextensión de codo, lo que llaman flexión de pecho. Miremos porfa la técnica. Este es un ejercicio que podemos hacer en casa y que se debe hacer en parque, siempre, en cualquier lugar. Cola arriba, espalda recta fuerte, eso. Esta sería la técnica adecuada y correcta. Los codos tienen que ir en rotación externa, descanse tranquilo. Ahora, y pasa igual que con las dominadas, sí o sí tenemos que poder dominar nuestro cuerpo. Sí o sí tenemos que poder controlar nuestro core
Y sí o sí, nuestros brazos y tríceps y pectoral tienen que poder empujar nuestro cuerpo hacia arriba para hacer estas push-ups o flexiones de pecho. Ahora, una variación sería hacerla en rodillas. Ya las rodillas ahí en el suelo y la trabajamos. Para las personas que no la han podido trabajar, sería la forma más fácil. Pongo un poquito las manos más adelante para meter la cola. Pero meter la cola, eso, así, todo así. Y así sería un poco más complejo, ¿cierto? Un trabajo de tríceps y pectoral. Ahora, pasa algo. Descanse tranquilo. Si no podemos hacerlo ni en rodillas, porque es muy común, ni con nuestros pies, hay que buscar otras alternativas, como la ayuda de elásticos, acá sí serían recomendados. Los desniveles, poner las manos en un cajoncito, en una silla y demás. Listo. Ahora vamos a ver la contraparte en gimnasio. Vamos a trabajar, ejemplo, en crossover. Esto es un crossover. Vamos a ver unas aberturas o aperturas para trabajar. Acá nos pasa lo mismo que con la máquina de Dalón, ¿cierto? Y es que trabajamos con muchas platinas y podemos trabajar con el peso que queramos, ¿cierto? ¿Cuántas tenías el lado? Tres. Vamos a trabajar con tres platinas, ¿cierto? O sea, 10, 20, 30, y al otro lado también hay. Más o menos 24. Esto sería algo que podemos reemplazar la flexión extensión de codo. Vamos a trabajar este tipo de abertura con inclinación de cadera. Eso. Cabeza quietica. Eso ahí, cabeza quieta. Perfecto. Ahora, la ventaja es la siguiente. Acá cada mano, porque está trabajando en dual, o sea, cada mano tiene su fuerza, está trabajando tres platinas y tres platinas. Descanse tranquilo. A veces, cuando hacemos flexiones, hay personas que la predominancia, ¿sí? O sea, la lateralidad dominante, va a hacer que la flexión la levanten así, de lado. Acá nos encargamos, o con el trabajo con mancuernas, de que cada extremidad, cada brazo en este caso, levante el peso adecuado. Además de que estamos también fortaleciendo el core. Entonces, hagámoslo otra vez, por favor. Y que vamos a tener muchos ángulos, ¿no? Podemos hacerlo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, neutras. Y vamos a encontrar algo que es la progresión. Va a ser también muy fácil de ejecutar. Además que la carga en nuestra espalda, para las personas que no podemos sostenerla, va a ser más fácil. ¿Listo? Entonces, este sería el trabajo de aberturas en máquina, en crossover. ¿Qué sería lo que podemos hacer en un gimnasio? Aparte de un press banca, mancuernas, barra, inclinado y demás, o en una máquina Smith, sobre trabajo de pectoral. Recordemos, debemos hacer los dos, intentar hacer los dos. Nuestro tercer ejercicio, o nuestro tercer grupo muscular que vamos a trabajar, lo vamos a enfocar más, ejemplo, en piernas. Entonces, lo que podemos hacer en casa siempre van a ser ascensos, zancada, tijera, lunge, estocada, caminata o sentadilla. Vamos a elegir uno de esos. Ejemplo, elijamos hoy la famosa sentadilla, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer en casa? Versus vamos a utilizar una máquina de gimnasio como es la Yaka en Hammer, ¿no? Listo, para trabajo de tren inferior. Hay muchas posibilidades de hacer sentadilla, variantes. Pies juntos, más cuádriceps, pies hacia adentro, pies hacia afuera, aunque eso no importa mucho y en algunas personas puede ser lesivo. Lo que más podemos modificar o progresar sería la apertura o el ancho de nuestros pies, ancho diacromial, sentadilla sumo, cerrada, con un disco en los talones, bueno, o cualquier superficie en nuestros talones para traer más cuádriceps, salvar la rodilla. Pero en un jack-up hammer, ¿cierto? En una jaca, que llamamos en Colombia, podemos encontrar variedad de trabajo por los ángulos que ofrece esta máquina. Ya vamos a conocer qué máquina es, porque esta máquina, la verdad, casi no se encuentra en gimnasios, y la diferencia entre trabajar una jaca, una máquina y una sentadilla. Ahora, no quiero decir, valga la pena o la redundancia, que no tenemos que hacer dominadas, flexiones, extensiones de codo y sentadillas con nuestro propio peso. Eso se debe hacer, pero podemos combinarlo en un gimnasio para obtener mejores resultados.
tanto deportivos como de aumento de masa muscular, es decir, estéticos. Entonces vamos a ir a ver la diferencia de estos dos ejercicios y su correcta ejecución. Acá estamos en la zona de entrenamiento de pierna. Estamos en un rack de sentadilla. Vamos a iniciar con la sentadilla sin peso, lo que podemos hacer en casa. Y pues recordarles que pues el ejercicio predominante o raíz sería la sentadilla con barra. Pero no lo vamos a explicar hoy porque lo hemos explicado en muchos programas. Hoy vamos a explicar sentadilla con nuestro peso corporal y luego en una máquina que va a ser la jack-up hammer, ¿no? Entonces, la sentadilla, puntos clave, hagámoslo por favor. Que el talón esté en contacto con el suelo, se llama la base de sustentación. Las rodillas, ¿cierto? O sea, la pierna se abduce un poco, las rodillas vayan hacia afuera. Extensión torácica, retracción escapular y darle un buen rango de recorrido. A veces las parciales lesionan más a las personas. ¿Listo? Eso, perfecto. Espalda recta. Esto es lo que podríamos hacer en casa. Podemos agregarle quizás un balón en el pecho, no sé, unas mancuernas y demás. Porque es muy complicado que en casa tengamos peso. Así hagamos de cemento. Es lo que podemos hacer. Variaciones, ejemplo, hagamos una con las piernas cerradas, Andrés, eso, mirando hacia la frente, ahí, perfecto, misma técnica, eso. Para un poco de trabajo más de cuádriceps, tipo sumo, con algo en los talones, zancadas y demás. Esto sería el trabajo de sentadilla que realizamos en casa. Vamos a ver su contraparte en gimnasio y lo vamos a aplicar en una máquina a ver cómo nos va y cómo nos parece. Esta máquina es la jaca, la jaca, squat. Hammer, ¿cierto? La jack squat, acá es donde vamos a trabajar. Acá hay múltiples variedades de ejercicios. Se pueden hacer sentadillas, zancadas, tipo buenos días, ascensos, para trabajar cuádriceps de isquios y demás. Entonces, vamos a pedirle a Andrés que siga, porfa. Vamos a hacerlo con la espalda ya, ¿listo? Sí. Entonces, primero que todo vamos a ver que esta máquina, que es ahí atrás, nos va a cuidar la espalda. Vamos a buscar una buena postura de espalda, ¿cierto? Súper acolchada, nos va a dejar que nuestra columna esté rectificada, totalmente recta, y pues no totalmente recta, con las curvaturas normales anatómicas, ¿no? Es otra cosa que es muy segura, es muy difícil que la persona se lesione cuando la guía es buena. Vamos a buscar una posición de nuestros pies amplia, adelante, que permita ese desplazamiento de ciertas articulaciones y grupos musculares. Vamos arriba, por favor. ¿Listo? Acomódese bien. Eso. Y arriba. Acá lo que estamos haciendo es un poco aislar el trabajo, ¿cierto? Y vamos arriba. Dos, siga, arriba, eso, perfecto. ¿Cómo la siente? ¿Pesado? Bien. Eso. Listo. Acá podemos tener una posición correcta de nuestra espalda y puede ser una buena opción para personas que tengamos problemas en nuestra columna al cargar peso. También para nuestra rodilla o para una iniciación de fortalecimiento de nuestros cuádriceps. Descansen si quieren. Es más fácil acá evitar los valgos de rodilla, que vaya las rodillas hacia adentro, también de tobillo, de cadera y demás, porque el movimiento ya está predispuesto. Como les comento, vuelvo y les recuerdo y les reitero a lo largo de todo este programa, no hay que sobreponer el entrenamiento en máquinas al entrenamiento con pesos libres, nunca, ¿cierto? Pero lo mejor sería combinarlo. Si hacemos sentadilla con nuestro peso corporal, unas zancadas con mancuerna y un trabajo en máquina, vamos a tener un desarrollo más completo y mejor de todo nuestro cuerpo, inclusive estético en aumento de masa muscular. Este sería la jack squat o jack hammer, para el trabajo de tren inferior, que sería lo que podemos hacer en un gimnasio. Y obviamente, como podemos meterle peso, ¿cierto?, más discos, vamos a encontrar un aumento de masa muscular mejor y mayor progresión en el aumento de nuestro peso a largo plazo para cargar, ¿no? Esta sería la diferencia entre sentadilla y algún trabajo en máquina de tren inferior en gimnasio. Nuestro cuarto grupo de ejercicios, porque ya llevamos más, va a ser trabajo de hombro. Lo que más podemos hacer en casa para trabajar el hombro, si no tenemos o unas botellas o tenemos nuestras propias pesas, sería flexiones en pino, pero progresadas. Sería, ya vamos a ver qué es flexiones en pino. Y la mala noticia es que no lo pueden hacer todas las personas. ¿Por qué? Por el flujo sanguíneo y la presión que se genera en la cabeza. Ya vamos a ver, entonces en unas como en posición invertida, los pies arriba, ¿vale? Y
Y acá podemos hacer cualquier press militar, ¿cierto? En el gimnasio, press militar, lo vamos a hacer en Smith. Para trabajo de deltoide. Entonces tendríamos nuestro cuarto grupo de ejercicios. Vamos a hacer press militar en Smith, flexiones tipo pino, alguna progresión, porque para hacerla creo que es complejo. Y nuestro trabajo para hombro, deltoide, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la correcta ejecución y el contraste entre estas dos cosas. Entonces, un pino completo se requeriría que nuestro cuerpo, tranquilo, descánsela, se requeriría que nuestro cuerpo esté en posición invertida, o sea, parado de manos, que llaman las personas. Pero primero que todo, primera dificultad, no vamos a tener el equilibrio, ¿cierto? Entonces es muy difícil, yo creo que más del 90% de la población no tenemos ese equilibrio o esa fuerza, esa estabilidad, ese balance. Entonces lo podemos hacer contra una pared. Segunda dificultad, el miedo de irnos contra una pared. Y así estemos contra la pared, nos puede ganar nuestro cuerpo y obviamente nuestra cabeza se va a golpear. Entonces, progresiones, los pies encima de una silla, de un sofá y demás. Hoy lo vamos a hacer con los pies en el suelo, vamos a mirar la progresión 1. Esta sería la posición, quedémonos quietico y tranquilo. Esta sería la posición para que la examinen bien. Vamos a pegar nuestro mentón al pecho y como con la nuca vamos a intentar ir al suelo para un trabajo mejor de hombro. 2, arriba, bien metido el mentón al pecho. 3, 4, última. Hágase otra, por favor. Listo. Listo. Arriba. Listo, descanse, arriba. Vamos a mirar. Y nos damos cuenta, la presión que llega sanguínea a la cabeza, la persona se pone roja. Ese sería nuestro cuarto problema, y es que el flujo sanguíneo, la presión arterial, estos ejercicios no lo pueden hacer todas las personas. Uno, se nos puede venir la sangre, ¿cierto? Que es muy normal, y eso sería lo mínimo. O sea, van a haber rotura de vasos sanguíneos, mareo, puede haber desmayo y demás. Entonces, obvio, esta posición no es conveniente para todas las personas y no se debe hacer. Inclusive, de estar así, cuando nos levantamos nos podemos marear. Entonces, si nos damos cuenta, el trabajo de hombro en casa puede ser bueno, pero no es adecuado para todas las personas. Entonces, vamos a mirar una contraparte en máquina Smith, que sería esta. Acá vamos a poner un banco que nos va a cuidar nuestra espalda, ¿cierto? Tenemos que estar bien ubicada nuestra espalda, cuidar nuestra columna. Acá, si nos damos cuenta, el cuerpo está en su posición natural. Es decir, la cabeza no es posición invertida, ¿cierto? La cabeza va arriba, los pies están abajo. Flujo sanguíneo es correcto. Entonces, vamos a trabajar con máquina Smith, ¿cierto? Donde el movimiento ya está guiado por rieles, por tubos. Entonces, para fortalecimiento es mejor. Obviamente siempre vamos a preferir un press militar con barra, con mancuernas. Pero acá para iniciar y para principiantes es una buena opción. Porque la persona solo se tiene que encargar de empujar para ganar fortaleza, ¿no? Para volvernos más fuertes. Para estabilizar y traer más nuestros energistas, podemos trabajarlo con mancuernas o con barra. Vamos arriba, giremos. Eso. Arriba. Una, vamos a hacer una 5. 2, perfecto. 3, bien. 4. 5. Guarde, por favor. Eso sería un press militar en máquina Smith, donde aislamos más nuestro hombro, no nos preocupamos por toda la presión que recibe nuestra cabeza, toda la presión arterial, ¿cierto? Flujo sanguíneo. Y estamos en una posición más cómoda para nuestra lumbar. Entonces, ese sería nuestro trabajo de hoy. Repitámosla, porfa. Les recomiendo los puntos clave. Los pies siempre tienen que ir sí o sí en el suelo. Cuidar nuestra espalda, pegados a la silla, bien sentados, manteniendo ese arco lumbar. Y arriba. Siempre. Bien guiados, nos va a favorecer mucho la ejecución. Y vamos a tener mayor fuerza en el músculo que queremos, que va a ser nuestro deltoide. También con ayuda de nuestros tríceps. Es importante también la apertura de nuestras manos, el ancho de la toma. Muy cerrado, se involucra mucho el tríceps. Siempre buscar a 90 y codos cerrados. Y bajar rangos completos del hombro arriba. De aquí para arriba es trapecio, ¿no? Entonces siempre abajo. Hay personas que hacemos el press militar a la altura de la cabeza, la boca. Entre más abajo mejor y no hay lesión.
Acá podemos hacer este y hay personas que hacen el press tras nuca. El press tras nuca depende mucho de la flexibilidad de los hombros. Entonces en este caso no lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, yo soy un claro ejemplo que no puedo hacer ese ejercicio porque siento molestias en los hombros. Entonces, esto sería el contraste entre flexión espino en casa y un press con máquinas en gimnasio. Vale la pena aclarar que hay algo importante. Por lejos, el gimnasio va a ser el ganador. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos todas estas máquinas que ustedes ya vieron, que tenemos progresiones y que podemos trabajar mejor sin riesgo de lesión, porque las máquinas hacen para eso, obviamente cuando el uso es malo, pasan muchas cosas, o cuando no es el uso o la guía de nuestro instructor, nos podemos lesionar. Las máquinas tienen que ser diseñadas por un ingeniero biomecánico, ¿cierto? Un ingeniero que conozca la mecánica del cuerpo humano para no lesionar a las personas. Cuando se cumplen esos principios, que la máquina sea adecuada y que el uso sea el adecuado, o sea, la instrucción, las máquinas van a tener mayor ventaja sobre ciertos ejercicios que se pueden realizar en casa. Pero lo mejor es que en el gimnasio vamos a encontrar algo. Vamos a poder trabajar alones dorsales, aberturas, jacas, press militar en máquina Smith, más este y este. O sea, podemos hacer todo. Como les digo, no nos confundamos y no prioricemos las máquinas sobre el trabajo de pesos libres o el trabajo de peso corporal, porque vamos a trabajar todo en el gimnasio. Por eso sería como el ganador. Cuando la guía es buena y lo que les comento, las máquinas son adecuadas y el instructor es algún profesional en deporte. Esa sería la conclusión de nuestro programa sobre gimnasio versus entrenamiento en casa. Y lo quisimos enfocar en trabajo de máquinas, porque en el gimnasio siempre, o sea, sí o sí, priorizamos el trabajo de de pesos libres, barras y mancuernas. Estamos acá en nuestra tienda. Hoy les queremos, les quiero presentar y que conozcan, para todas las personas que quieran aumentar masa muscular, un ganador de peso, se llaman proteínas. Esta proteína es cero azúcar, viene con bastante caloría. Para todas las personas que queramos aumentar masa muscular de nuestro tren superior, de nuestras piernas, para todas las chicas que quieren aumentar pierna y glúteo, está saliendo esta edición de Megaplex Más, ¿cierto? Edición Godzilla vs. Kong, donde está por un precio especial mientras estamos en esta película, en estos estrenos. Entonces, es una proteína donde van a encontrar 1000 calorías por 50 gramos de proteína en un servicio de 4 scoops, ya les digo qué es eso, con cero azúcar. Entonces, es una buena opción para consumir después de los entrenamientos o en cualquier momento del día. Ya saben, para todas las personas que quieran aumentar masa muscular, les recomiendo que pasen por el gimnasio. Acá pueden venir a la tienda y siempre yo los asesoro. Así vengan a preguntar, yo les enseño, les muestro, porque tienen que saber y aprender qué son las proteínas, que en sí las proteínas son alimento en polvo. Esta suplementación es un alimento en polvo que le sirve mucho a las personas que a veces no tienen tiempo para comer, ¿cierto? Que estamos con un día muy agitado y no tenemos tiempo para ir a comer, podemos suplir ciertas comidas con las proteínas. No estamos hablando de almuerzos, no estamos hablando de desayunos ni de cenas, serían onces o inclusive a veces cenas. Hay unas proteínas que tienen mucha carga calórica, como sería esta. Ideal para deportistas, para personas o cuerpos ectomorfos, ¿cierto? El biotipo, que sean un poco delgados. Les recomiendo esta proteína Godzilla vs. Kong Megaplex Más. Hasta acabar unidades, es edición limitada y tiene un precio especial, 5 libras por 130 mil pesos. Les recuerdo nuestros horarios a toda la comunidad. Estamos trabajando de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 y media de la noche, ¿cierto? Y los sábados de 6 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Eso, nos van a encontrar acá todo ese tiempo a todo el grupo de entrenadores, la tienda deportiva en su gimnasio Villapinzón 78. Eso era todo lo del programa del día de hoy, amigos. Espero les haya gustado, se hayan, no sé, hayan conocido un poco cómo es el trabajo en gimnasio,
y más para todas las personas que también entrenan en casa, yo creo que tuvieron una visión más amplia. Y como les digo, invitadísimos a que vengan al Gym 78, acá nuestro gimnasio es su gimnasio, acá con mucho gusto los atenderemos. Recuerden, estamos sobre la carrera quinta, en el segundo piso, arriba del edificio Compremas. Y además pueden buscarlos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, como Gimnasio Villapinzón. Como Gimnasio Villapinzón van a encontrar nuestro logo, nuestros colores, el azul, el rojo y el blanco, el de siempre, donde pueden preguntar sobre nuestras promociones, nuestros descuentos y planes familiares. Recuerden que en el gimnasio tenemos la tienda Gym 78, donde van a encontrar implementos deportivos, lo que son guantes, guantes para boxeo, guantes para ciclismo, guantes para gimnasio, muñequeras, cinturones, toda la implementación deportiva para sus deportes, además de ropa deportiva y también tienda naturista para todo el tema deportivo, ¿no? Complejo B, potasio y demás. Recuerden, tenemos un WhatsApp, es el 314-460-1241, lo van a encontrar acá abajo en pantalla. Se lo repito, el 314-460-1241. No duden en preguntar, en contactarnos y en ser parte del gimnasio Villapinzón 78. Dar un saludo especial a Televilla, al canal, por estos programas. A Lucho, que es nuestro camarógrafo y también hace parte del gimnasio Villapinzón 78. Y nada, nos vemos en un próximo programa. Recordemos, Gym 78, tradición hecha profesión. Let's go. Been feeding for the heat, it's something real. Eating, sleeping, breathing better. Believe it, we'll never leave.